terminamos, nos dijeron. Ya se ha inaugurado la sección doctoral. Entonces, quienes gustan pueden matricularse en el doctorado, que está hecho para estudiar la problemática educativa del Perú, para investigar la realidad peruana desde el punto de vista educativo, costas y reservas. Entonces, de eso va tratando, dijeron, si les gusta la investigación, les aconsejamos que sigan doctorado. Entonces, 100, pues sí, éramos más de 100. Entonces, 100 de nosotros dijimos, ay, yo, ah, no, yo tengo que seguir doctorado. Vamos, decía, ya pues Florcita, nos matriculamos 100. Solo por, llevado por el entusiasmo, terminamos 35. Y nos doctoramos 2. ¿Dos? Ya no quisieron hacer las tesis, por más que yo les decía, pero si ya han llevado los cursos de doctorado, el trabajo de investigación se puede hacer. Sabemos, nos han enseñado a investigar. Ah, no, Florcita, yo ya me cansé de estudiar. No, 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 yo no, yo no. 35, terminamos. Y para la tesis que yo tanto incentivaba de mis compañeros, Enrique Lamuche, que en paz descanse y la que haga. Pero también nuestra tesis de cada uno demoró 2 años. 2 años investigando duramente. Mi asesora fue Nelly Festini Illich. Yeah. Ella fue mi asesora. Dios mío. De semana a semana me mandaba a leer un libro. Y cuando yo estaba delante de ella, me decía, traiga el libro tal, ahí en su estante. Yo tenía que reconocer por el lomo de lejos. ¿Sí? Usted ha leído tal libro, me dice, ¿no? Sí, tráigamelo. Le traía, cogía el libro y lo abría en cualquier página. Y me preguntaba. Y si yo no sabía, tiene que regresar cuando ya lo haya leído. ¿Eh? Así. Así era la asesora y doctorado. Cuando lo haya leído, regrese. Y eso hacía. Regresaba, ya habiendo leído bien los libros, varios libros. Quería un libro por semana y yo no podía. Pero sí, aceptaba cuando no se demoraba un poquito más. Pero no debíamos presentarnos frente a ella sin haber leído. Y luego el trabajo de investigación que me tocó. Hacía 2 años había llegado la corriente de la dinámica de grupos al Perú, 2 años atrás, para aplicarse en medicina, en ingeniería, en todas las ramas del saber, dinámica de grupos. Ya no uno solo, no, en grupos, saber trabajar en grupo, resolver en grupo los problemas. Y resultaba positivo, pues, como ahora se impone también, ¿no?, en el mundo, trabajo de grupo. Ya individualismo no existe. Hay que compartir conocimiento y experiencia. Igual en aquella época,
entonces, como estaba de moda la dinámica de grupos, yo dije, ah, ya, yo voy a hacer una tesis sobre dinámica de grupos aplicada al lenguaje, a mi curso, ¿no? Y me fui y le digo, pues, a la doctora, esto va a ser, ah, eso va a ser, muy bien, tráigame el esquema de tesis completo para revisar. Lo hice completito, marco teórico, todo. Me corrigió algunas cosas. Esto lo cambiamos por esto. ¿Y qué debo hacer, doctora? Tiene que visitar 3 colegios de primera categoría de hombres, 2 colegios de primera categoría de hombres, 2 colegios de primera categoría de mujeres privados, 2 nacionales de hombres y 2 nacionales de mujeres. Y aplique usted la dinámica de grupos en la enseñanza del lenguaje. En esos 8 colegios. Doctora, no me van a dejar entrar. No, pues, me dijo, yo le voy a dar una carta de presentación. Presentación a nombre de San Marcos. No se van a negar. Ah, bueno, me entregó la carta de presentación. ¿Qué colegio se ha elegido? De particulares, doctora, marcan en hombres y el Humboldt en hombres. En mujeres, doctora, en Villa María y en San Silvestre. Muy bien, y en estatales, Mercedes Cabello, donde yo me he educado, y Elvira García García. Y en varones, Melitón Carvajal y Alfonso Duarte. Muy bien, le voy a preparar las cartas de presentación para su próxima visita. Bien, brava. La investigación de 8, hacer los cuadros estadísticos. Pero en eso me ayudó mi esposo, en los cuadros estadísticos. ¿No ves? Él es matemático estadístico. Entonces fue para él. En eso me ayudó. Y le llevé pues a la doctora Festín. Está bien, me dijo, está bien. Los cuadros estadísticos están bien hechos. La explicación de los cuadros también. En fin. Pero como le digo, 2 años. Porque con eso de que no ha leído. Cuando lee el libro viene, ya pasa el tiempo. Pues. Va pasando. ¿Y en qué año presentó su tesis? En 1976. Y como asistenta de la doctora estaba la doctora Teresa Pino Jordán. Así que yo con las 2 tenía que ver. ¡Samar! Tachaba el informe que llevaba. A tal punto que yo lloraba. Llorando, regresaba a mi casa. Llorando. Porque ya había pasado el año y yo había calculado que en un año estaba la tesis y no estaba. Está mal. Vuelve a leer. No ha leído. No sabe leer. Y luego entrar a cada colegio no es fácil. No es fácil. No lo dejan entrar así nomás a los colegios. Ni nacional ni particular. Y más para dictar clase y aplicar encuesta. Pero a Dios gracias, todo bien. Todo bien. Mi jurado en el doctorado fueron 3 también, pues. Fue el doctor. En el doctorado, pues fue. El doctor Jorge Puccinelli, uno, lindo, un maestro,
un maestro que lo conocíamos desde el colegio, porque estudiábamos en, su, en el libro de literatura española de Jorge Puccinelli Converso. Yo que iba a pensar que en San Marcos me iba a encontrar con el autor del libro que tanto había estudiado en secundaria. Lindo, amable. Y bueno, ya termina luego la universidad, ¿no? La Facultad de Educación en el año 61. Uno. Y deciden llamar a la promoción Raúl Porras. Decidimos. Porque de todos los profesores que habíamos tenido, el que más se acercó a nosotros, el que fue el que nos orientó y nos hizo amar la investigación presente, nada de por libro, nada. Si uno quería investigar, uno tenía que hacerlo en el lugar debido. Así era Jorge Puccinelli. Si uno quería estudiar una cultura antigua, tenía que viajar al lugar, indagar, esforzarse. Él nos enseñó, pues. Nos enseñó lo valioso que es nuestra presencia sin mandar a hacer nuestra presencia en la elaboración de un trabajo de investigación. ¿Cuánto ganamos cada uno de nosotros? Entonces, nuestro decano, el doctor Barrantes Reboredo, Emilio Barrantes Reboredo, decano de la Facultad de Educación en 1961. Y Carlos Zabaleta, otro, todo un gran profesor nuestro también. Y decidimos la promoción, Porras Barrenechea decidió viajar a México. Entonces fuimos una delegación a hablar con el señor decano. En abril, señor decano, en diciembre terminamos, pero nosotros deseamos en las vacaciones de julio, porque había, ir a México. Ah, sí, no, nos dijo el doctor. ¿Y por qué quiere ir a México? Porque deseamos conocer las universidades mexicanas, especialmente la Universidad Autónoma de México, que también fue creada en 1551. Primero San Marcos e inmediato se creó la de México. Entonces queremos ver cómo se inició para comparar con San Marcos, cómo están actualmente, qué facultades tienen. A eso quieren, dijo el doctor. Y no solamente la Universidad Autónoma de México, doctor. Queremos visitar colegios de primaria, de secundaria. Y era verdad. Queríamos visitar para comparar México y Perú. Si dicen que somos hermanos, los mexicanos nos dicen hermanos, comparemos, ¿no le parece, doctor Barrantes? Me parece bien. En julio quieren, sí, doctor, todo el mes de julio. ¿Ah, sí? ¿Todo el mes de julio? Sí, doctor. Y queremos informarle que vamos a hacer nuestro uniforme. Vamos a viajar uniformados. ¡Ah, qué interesante! Dijo el doctor. ¿Y cómo es el uniforme? En nosotras las damas, falda marrón y chaqueta beige. La insignia de San Marcos, grandaza, doctor, con borde rojo, como es la insignia de San Marcos, pues, ¿no? Y fondo beige también, claro, es el fondo. Bien hecho el escudo de San Marcos en el pecho, cartera y zapatos marrones. Estaba interesante, dijo el otro. Y los varones, también, pantalón marrón, saco beige, saco claro,
Sí, silla, corbata marrón, camisa blanca, zapatos marrones. Así vamos a viajar. ¡Ah, qué bien! Dijo que todo eso han pensado. Sí, doctor. Pero queremos que usted, por ser nuestro decano, nos acompañe. Habrá muerto hace 5 años. Está bien. Llamó a su secretaria. Dijo, señorita, para julio, ¿qué hay en la universidad? La señorita le informó. Mi presencia no es necesaria. Dijo, bueno, podemos viajar. ¡Qué lindo, doctor! ¡Muchas gracias! Yo voy a contactarme con el rector de la Universidad Autónoma de México. Yo lo conozco porque él ha venido a certámenes de San Marcos. Reuniones de rectores ha venido, así que lo conozco. Contacto con el rector y voy a contactar con el rector de la Universidad Nacional de Chapingo y no sé, el de Puebla también. Los conozco, voy a contactar para que preparen el ambiente y no nos hagan perder tiempo. Gracias, doctor, gracias. La única promoción, que quede bien claro, que viajó al extranjero y que se fue a México 1 mes, la única. La promoción Raúl Porras Barrenechea.